cuanto a los alimentos ofrecidos al emperador Quanzhou, su calidad era inferior a la que estaba acostumbrado a consumir. Gran parte del deterioro de los alimentos fue debido al tiempo prolongado desde su cocción hasta su consumo, y todos los platos llegaban fríos a su habitación. Por el contrario, la emperatriz viuda Cixi disfrutaba cada una de sus comidas con todo lujo de detalles en la sala para escuchar a las oropéndolas. La extravagancia era fenomenal. Solía servirse por lo menos 120 platos en cada comida, y más de 400 tipos de pasteles estaban siempre a su disposición. Antes de cada comida se le servía frutas secas, frutas frescas, frutos del árbol del pan y frutas confitadas. Hoy en día es difícil imaginar que en la sala para escuchar a las oropéndolas se servían estos suntuosos banquetes para una sola persona. El chef prepara un plato llamado pato de la longevidad. Está usando exactamente el mismo método de cocción que se empleó en la época de la emperatriz viuda Cixi. En primer lugar se hierve el pato, luego se rehoga en salsa antes de ser troceado. Por último se fríe el pato, después de haber sido cubierto con una capa de camarones y nueces. Los eunucos dispuestos en fila llevaban la comida de la emperatriz viuda al comedor. El jefe de los eunucos, Li Lianjin, retiraba la cubierta de cada plato y las colocaba en un aparador. Él probaba cada plato antes de que fuera servido a la emperatriz viuda. Ella indicaba los platos que quería y un eunuco se los llevaba a ella. La preparación de numerosos platos fue una práctica de larga data en la corte Qin. Así se pretendía evitar que los forasteros supieran cuáles eran los platos favoritos de la emperatriz viuda y utilizar esta información para hacerle algún daño. La emperatriz viuda Cixi nunca comía más de 3 bocados de cualquier plato y solo terminaba una pequeña parte del banquete preparado para ella. Cuando se sentía satisfecha con la comida, invitaba a las mujeres de la casa imperial para que comieran el resto de los platos. Ellas entraban al comedor gracias a la emperatriz viuda y luego rodeaban la mesa, se servían la comida y comían de pie. La emperatriz viuda Cixi disfrutaba sus comidas en el palacio de verano porque era un lugar mucho más relajado e informal que la ciudad prohibida. Había dos pequeñas y exquisitas mesas en el palacio Le Shou. Eran de hecho tanques de peces y se llamaban mesas para peces. Un día de verano, en el año 1900, el Palacio de Verano fue una vez más testigo de la catástrofe. Antes del amanecer del 12 de agosto, el ejército de la Alianza de las Ocho Naciones rompió las defensas imperiales en Tongzhou, justo al este de Beijing. Era el momento de celebración del festival Zhongyuan, cuando el Palacio de Verano normalmente estaría lleno de faroles encendidos y el sonido de la música. Pero ese año, solo unas pocas lámparas de cristal en forma de loto flotaban sobre el lago Kunming. La emperatriz viuda Cixi había llegado con el emperador Quanzhou para escapar del calor de Beijing. Pero ahora se vio obligada a regresar rápidamente a la ciudad prohibida. El 14 de agosto de 1900, el ejército aliado lanzó una ofensiva general contra Beijing. Pronto la ciudad cayó en poder de los aliados y la emperatriz viuda y el emperador huyeron hacia el oeste para salir de la ciudad prohibida. Los funcionarios que se habían quedado a cargo del Palacio de Verano se sorprendieron al ver dos carretas de mulas que se aproximaban. Se les ordenó detenerse. Cuando los funcionarios miraron en el interior de las carretas, vieron a dos campesinos. Ninguno de ellos reconoció a la emperatriz viuda Cixi, vestida de campesina. Para la emperatriz viuda, este viaje marcó el comienzo de un año de exilio. Esta fue la segunda vez desde 1860 que el gobierno Qin se vio obligado a huir de la capital. Thank you.
después de que el ejército de la Alianza de las Ocho Naciones ocupó Beijing, el Palacio de Verano fue nuevamente saqueado. El generador eléctrico y equipos de iluminación del Palacio de Verano fueron destruidos y el gas de alumbrado en el muelle del lago Kunming se extinguió. Cuatro años más tarde, en 1904, las luces en el Palacio de Verano se encendieron de nuevo. Durante esos cuatro años, el Palacio de Verano quedó parcialmente destruido. Hoy en día el Palacio de Verano se ha convertido en una importante atracción turística. La multitud de visitantes se detiene enfrente de sus diferentes lugares de interés turístico para hacer un registro de su visita. En el verano del año 1900, la gente también acostumbraba tomar fotografías en el Palacio de Verano. Estas personas posaban enfrente de la colina de la longevidad y descansaban a la sombra del barco de mármol. Se bañaban en el lago Kunming y se maravillaban de la belleza de los majestuosos edificios. Posteriormente, un contingente extranjero formado por soldados y tropas destruyó el Palacio de Verano. Llenaron sus carretas con tesoros robados de valor incalculable y destruyeron los objetos valiosos que eran demasiado grandes para ser llevados. Robaron rifles y cañones. Esta unión de tropas había llegado sin haber sido invitada, de Rusia, Italia, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón y Australia. Colectivamente se les conoce como la Alianza de las Ocho Naciones. Sus acciones fueron casi una repetición de las atrocidades cometidas por la fuerza anglo-francesa en el mismo lugar conocido como Qin y Yuan, el Jardín de las Ondas Claras, en 1860. Esta vez, sin embargo, los saqueadores no incendiaron el Palacio de Verano hasta destruirlo totalmente. Un año después de los saqueos, los rusos, británicos y japoneses mantuvieron acantonados sus soldados en el Palacio de Verano. En 1901, el gobierno Qing, actuando bajo coacción, firmó el protocolo Boxer. China fue obligada a pagar la suma de 450 millones de taeles de plata en la llamada indemnización por los daños ocasionados por la guerra a la Alianza de las Ocho Naciones, y la nación china tuvo que aceptar otras condiciones humillantes establecidas en el protocolo. A cambio, la Alianza de las Ocho Naciones se retiró de Beijing. En el otoño de 1901, la emperatriz viuda Cixi y el emperador Quanzhou regresaron a Beijing de Xi'an, donde se habían refugiado. Los soldados rusos permanecieron acantonados en el Palacio de Verano hasta el día antes de su regreso. Cuando finalmente se marcharon, no había ni una sola lámina de vidrio en cualquier parte del Palacio de Verano que no estuviera destrozada. No muy lejos, al sureste de la ciudad prohibida, se encuentra el callejón Dong Yaomingxian, conocido también como el antiguo barrio de las legaciones. Tras la firma del protocolo Boxer, estaba prohibida la entrada de los ciudadanos chinos a esta área de Beijing, que era como un pequeño país dentro de otro. En octubre de 1902, los diferentes consulados extranjeros en China recibieron una invitación. Los diplomáticos y sus esposas fueron invitados a una audiencia con la emperatriz viuda Cixi en el Palacio de Verano. Sin embargo, en lugar de estar contentos por la invitación, los enviados estaban muy impacientes. Dos años antes, la emperatriz viuda Cixi había intentado inicialmente la supresión de los boxers. Sin embargo, tras un repentino cambio de actitud, había ordenado al ejército imperial Qing sitiar el antiguo barrio de las legaciones.
Con el cañón de fuego guiado para atacar el área, el personal de las legaciones extranjeras se refugió en la iglesia del callejón Don Yao Min Xian, y lo único que podían hacer era orar por su liberación. Finalmente fueron salvados después de que la emperatriz viuda había optado por actuar de otra manera. El personal de las legaciones estaba aún consternado por este incidente cuando recibieron la invitación de la emperatriz viuda. Cixi era para los enviados extranjeros y sus esposas una persona odiada y temida, y alguien cuyas acciones eran a menudo impredecibles. Los enviados extranjeros nunca antes habían sido invitados al Palacio de Verano. Sin embargo, en el otoño de 1902, Cixi, con los restos dejados por los invasores extranjeros que apenas habían desaparecido, estaba abriendo las puertas de su hogar para ellos. La audiencia formal se llevó a cabo en el Salón de la Benevolencia y la Longevidad. Los invitados entraron en el Palacio de Verano por la puerta este. El Salón de la Benevolencia y la Longevidad era sala de audiencia de la emperatriz viuda Cixi y el emperador Quanxi. Ese día los enviados extranjeros y sus esposas tuvieron la oportunidad de ver, por primera vez, a la emperatriz viuda. Posteriormente, el enviado estadounidense escribió: "Nos ha impresionado profundamente. Esta digna mujer que se sentó en el trono era la quinta esencia de la belleza femenina. Sus ojos no se perdían nada, y sentíamos que ella era capaz de leer nuestros pensamientos. El resentimiento que sentíamos se desvaneció y fue reemplazado por la admiración inspirada por su dignidad. Estábamos asombrados porque nos encontrábamos en el gran salón. Casi sin pensarlo, nos inclinamos en señal de reverencia ante ella". La audiencia con Cixi duró apenas 8 minutos. Después, se sirvió un banquete para los invitados en un salón contiguo. La emperatriz viuda Cixi no estuvo presente en el banquete. Sin embargo, los invitados pudieron darse cuenta de la comida suntuosa y su preparación meticulosa, y por lo tanto, la emperatriz viuda había sido una anfitriona muy cortés y atenta. Había incluso vajilla occidental y pasteles sobre la mesa. Al parecer, la emperatriz viuda no era tan poco razonable e insensible como habían pensado los enviados extranjeros y sus esposas. El evento, aunque rodeado de cortesía diplomática, logró descongelar la tensa relación entre la emperatriz viuda y los enviados extranjeros. Después de eso, otros acontecimientos se celebraron regularmente en el Palacio de Verano. De acuerdo con lo establecido en el protocolo Boxer, la oficina encargada de los asuntos de las naciones extranjeras fue sustituida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las grandes potencias esperaban que el cambio aumentara su influencia con las autoridades chinas.
De hecho, tras el cambio, la emperatriz viuda Cixi se involucró personalmente en los asuntos exteriores y celebró reuniones periódicas con los enviados extranjeros. Numerosos eruditos chinos que habían estudiado en el extranjero fueron reclutados para unirse a la oficina diplomática en el Palacio de Verano. Yu Kan era el embajador chino en Francia en ese momento. Tenía dos hijas, Dalin y Ronlin, quienes habían pasado muchos años viviendo en el extranjero. Hablaban con fluidez varios idiomas extranjeros, fueron bien educadas y se sentían a gusto con el protocolo en palacio. Cuando oyó hablar de ellas, la emperatriz viuda Cixi las invitó al Palacio de Verano para que la ayudara a comunicarse con sus contactos extranjeros. Dalin y Ronlin trajeron un fresco estilo occidental al Palacio de Verano. Entre otras cosas, Cixi estaba fascinada con los cosméticos franceses y perfumes que ellas le habían obsequiado. Ella estaba contenta porque las jóvenes usaban vestidos occidentales, tocaban el piano y bailaban danzas occidentales. En algunos de los salones del Palacio de Verano para que los huéspedes extranjeros se sintieran como en su propia casa. Los acontecimientos tuvieron lugar la noche antes de la visita de un extranjero, el agregado militar de Estados Unidos, quien quedó fuertemente impresionado por Dalin. La emperatriz viuda ordenó retirar al Buda de Jade de una mesa en el Salón de la Felicidad y la Longevidad. Pensó que no se debía permitir a los extranjeros ver estos artículos puros y santos por temor a ser contaminados. Una cortina con deidades budistas impresas en ella también fue retirada, con el argumento de que sería de mal augurio si se expone a la vista de los extranjeros. Cixi también advirtió a Dalin y Ronlin para que no hablaran en presencia de los extranjeros. Todo esto puso de manifiesto la complejidad y la sutileza de su pensamiento. Las contradicciones en sus acciones parecían sugerir que había iniciado sus contactos con los extranjeros porque sentía que no tenía otra alternativa. Un flujo constante de visitantes extranjeros llegaba al Palacio de Verano. Algunos les permitieron entrar en las habitaciones privadas de la emperatriz viuda. Al referirse a la conducta de los visitantes extranjeros, Cixi dijo: "Los modales de algunas de las esposas dejan mucho que desear. Ellas desprecian a los chinos. Sin embargo, rápidamente me di cuenta qué tipo de personas eran, porque estaban muy satisfechas de sí mismas por su nivel de civilización y educación. A mi parecer, los chinos somos mucho más civilizados y tenemos mejores modales que ellas". Debido a las frecuentes visitas de los invitados extranjeros al Palacio de Verano, el Ministerio de Relaciones Exteriores estableció una oficina fuera de la puerta este. Entre 1903 y 1908, la emperatriz viuda Cixi invitó a los enviados extranjeros y funcionarios del Palacio de Verano varias veces al año, y en algunos años recibió más de 10 visitas. La mayor cantidad de personas que recibió a la vez fue de 98 visitantes. El Palacio de Verano se transformó en el lugar favorito de escape de Cixi en la etapa principal de labores diplomáticas.
Cuando Beijing fue seleccionada como la sede de los Juegos Olímpicos de 2008, finalmente se hizo realidad un sueño que había acariciado el pueblo chino desde hacía 100 años. Una decisión adoptada en el Palacio de Verano puso a China en contacto con los Juegos Olímpicos en 1904. Ese año, una delegación china de 500 personas viajó a San Luis, Estados Unidos. En 1904, la ciudad celebró la tercera edición de las Olimpiadas y la decimosegunda exposición universal al mismo tiempo. Los Juegos Olímpicos se encontraban todavía en pañales y estaban lejos de ser un gran espectáculo. De hecho, los Juegos Olímpicos eran poco más que un espectáculo de la exposición universal. La delegación china fue encabezada por el príncipe Pu Dun y asistieron a la Exposición Universal, donde se construyó un espléndido pabellón con una gran inversión para exhibir la cultura china. El pabellón de China fue muy bien acogido por todo el público y las exposiciones fueron ampliamente admiradas y elogiadas. El gobierno chino se estaba enfrentando a una doble amenaza: la inestabilidad interna y la agresión extranjera. La decisión de elevar el perfil internacional del país no fue tomada a la ligera. Desde la firma del protocolo Boxer, China había visto su capacidad económica y militar en constante declive. Las grandes potencias miraban con ojos codiciosos al país. Para los gobernantes chin parecía que la única esperanza para salvar el destino del país eran las relaciones diplomáticas. La decimosegunda exposición universal se llevó a cabo en el momento en que una ofensiva diplomática se emprendió desde el Palacio de Verano. La emperatriz viuda personalmente tomó la decisión de que China debía asistir a la exposición universal. Incluso se nombró como portavoz para presentar la imagen de China al mundo. Sarah Conger, esposa del enviado estadounidense a China, había visitado el Palacio de Verano en varias ocasiones. Ella conocía bien a Xi Xi y la admiraba. Como una forma de que el pueblo estadounidense conociera a la emperatriz viuda, la señora Conger instó a Xi Xi a que se hiciera un retrato para exponerlo en la Exposición Universal. La emperatriz viuda Xi Xi era la mujer más eminente en China y rara vez permitía que otros chinos, y mucho menos los extranjeros, la vieran en persona. Pero obligada por las necesidades diplomáticas, hizo una decisión sin precedentes y aceptó la propuesta de la señora Conger. Y así la emperatriz viuda le dio la bienvenida al artista estadounidense Catherine Carl al Palacio de Verano. Se hicieron los arreglos necesarios para que Catherine Carl permaneciera en una residencia fuera del Palacio de Verano. Para que pudiera desplazarse a conveniencia de la emperatriz viuda. El 7 de agosto de 1903 llegó la artista estadounidense Catherine Carl al Palacio de Verano. Esa fecha había sido especialmente elegida por la emperatriz viuda Xi Xi porque creía que era auspiciosa. Más tarde, Carl escribió un libro proporcionando una descripción detallada de sus experiencias en el Palacio de Verano. Ella escribió: "En la entrada del Palacio de Verano fui trasladada en una silla de manos, envuelta en seda roja hasta ese mundo misterioso". Para llegar al palacio vi numerosos edificios de todo tipo y hermosos macizos de flores, uno tras otro en los jardines, y me llevaron a través de un gran patio rectangular lleno de hermosas flores y exóticos arbustos. El patio pertenecía al Palacio de Shou, el Salón de la Felicidad y la Longevidad.
Thank you.